propósito es informarles sobre la reunión que acabamos de llevar a cabo con diputados y senadores electos. Hablamos de distintos temas, desde luego, del compromiso que tenemos de cumplir a los mexicanos, a todo el pueblo, en el propósito de que haya un cambio verdadero, una transformación, que no sea más de lo mismo, que llevemos a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, y que esto implica llevar a cabo acciones de gobierno para impulsar el crecimiento, crear empleos, que haya bienestar, garantizar la paz, la tranquilidad, pero también la transformación tiene que ver con una nueva forma de hacer política y exige de un recto proceder de los servidores públicos. Pensamos que con estos cambios va a ser suficiente para cumplir con los compromisos y llevar a cabo la transformación del país, que no se necesitan más cambios en la ley. Puede ser que surjan otros, pero ahora esto es lo fundamental, lo prioritario. En estos últimos años no creció la economía, pero creció el aparato burocrático como nunca, como creció la corrupción, como creció la deuda pública, como creció la delincuencia. Entonces, cambio es cambio. No vamos a seguir con lo mismo. La gente votó para que haya un cambio verdadero. El gobierno no puede estar ensimismado. No se puede consumir el presupuesto el mismo gobierno. El presupuesto es dinero del pueblo. En su momento se les va a presentar todo el plan de austeridad republicana. Les repito, porque además no es ninguna novedad, lo dije en todas las plazas públicas. Ya llegó el momento de que sea el gobierno el que se apriete el cinturón. El presupuesto le tiene que llegar a la gente. Y no solo va a ser el ajuste en estructura, sino también en el gasto. Por ejemplo, va en serio que se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el sueldo del presidente. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el presidente Peña Nieto, sin compensaciones. No van a haber bonos, tampoco van a haber partidas para protocolo ceremonial, vestimenta del presidente, de sus familiares, de sus colaboradores. Todo eso se suprime. También va en serio de que no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. No va a haber caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Se va a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. No van a haber pensiones para los expresidentes. Todo esto se va a cumplir y ya va a estar manifestado, y en algunos casos pues ya no van a aparecer estas partidas en el presupuesto que vamos a presentar para el 2019. Pronto, muy pronto, les voy a dar a conocer a ustedes, porque esto es un proceso, ¿cuáles van a ser los lineamientos para desterrar la corrupción en el país
y para llevar a cabo un plan de austeridad republicana. Así como les estoy presentando este documento, les voy a presentar el documento puntual sobre cómo vamos a erradicar, a acabar por completo con la corrupción. Porque ese fue el mandato de los mexicanos en las elecciones. La línea, el criterio de actuación del próximo gobierno va a ser lo que comentaba y recordaba siempre Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo me cuidé mucho durante la campaña y hay constancia de que no ofrecí cosas que no iba yo a poder cumplir. Por eso puedo decir que todo lo que ofrecí lo voy a cumplir. Porque cuando estaba yo haciendo estos planteamientos sabía de dónde podíamos sacar los recursos. No puedo hacer compromisos que no vaya a cumplir. No me quiero enredar, no quiero incumplir con los compromisos o que la gente diga nos engañó. No, nunca voy a engañar a la gente. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo.